Muy buenas a todos, gente. ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Marauders. En esta ocasión os voy a enseñar el arma que tenéis que usar para reventar en las partidas. Bien, vamos para allá. ¿Qué arma es? Venimos aquí a equipo y os la enseño. Uzi. ¿Vale? Esta Uzi así barata que te vende el trade, que parece así una mierdilla. Nada. Es una pedazo de arma, sinceramente, ¿vale? Y además, yo por ejemplo tengo los aliados unidos a nivel 3 y me venden la Uzi con la culata y el cargador grande. Así que básicamente de tres accesorios que le podemos poner, falta el silenciador, ya dos nos lo da el propio trader. Así que la podemos montar directamente. Y para hacer un silenciador simplemente venimos aquí a donde las piezas de armas y lo podemos desbloquear, ¿de acuerdo? Y simplemente nos piden una chapa de metal y una de material sintético para hacer el silenciador. Y listo, tenemos el arma montada. Es una pasada, es muy precisa. No nos molesta el disparar este arma. ¿Sabes? Hay algunas armas que cuando empezamos a disparar, el fogonazo, esa especie de retroceso que tienen las armas ahora mismo, que está como un poco bugueado, lagueado, se nos dificulta, ¿no? Rastrear el enemigo mientras estamos disparando. Con este arma no vamos a tener ese problema. Además que tiene una cadencia muy buena, sinceramente. Y con el cargador grande con 32 balas no vamos a tener ningún problema. Ahora bien, hay armas mejores, como es por ejemplo la STG o la VAR, pero la VAR usa munición de Magnum, que prácticamente nadie va a tener, y la STG usa munición del 7, que está muy guay, pero obviamente la munición del 7 no se la puede permitir la mayoría, ¿no? Entonces tenemos esta opción que además hace frente a una STG. Si te encuentras una STG y os disparáis los dos al mismo tiempo, pues es probable que a lo mejor el de la STG gane, ¿vale? Pero, como digo, este arma puedes reventar por ahí tranquilamente, ¿de acuerdo? Está muy, muy bien, calidad-precio y demás. Y te digo, reventa, es más, vamos a jugar una partida con ella para que lo veáis, ¿de acuerdo? Yo, como digo, es el arma que ahora mismo prácticamente están usando todos. Porque es que está desbalanceada, ¿vale? Está muy rota, sinceramente. Y luego, por ejemplo, tiene la ventaja de lo que digo del fogonazo. Que una STG, por ejemplo, no le puedes poner accesorios. Entonces, cuando disparas y tal, como que se mueve un poco para arriba y según las distancias y demás, pues se te puede hacer difícil mantener el objetivo. Y la VAR, pues que usa Magnum de munición. Entonces, no vamos a poder estar usándola continuamente. Es el problema. Esto usa munición de 9 milímetros. Yo vengo con 120 balas, os aconsejo que vengáis con 120 balas como mínimo porque las balas se gastan muy rápido en este arma, ¿vale? Las escupen muy, muy bien. Y más de ahí no, porque podremos encontrar cajas de munición, NPCs y tal, y tendremos munición más, ¿vale? Vamos para allá. A darnos de hostias en esta lobby. ¿Encontraremos algún player de casualidad? Hola. Mírale. Uno de vida, bro. Vámonos, ya nos hemos quitado un player de la lobby. Lo hemos acribillado, chaval. Con la torreta de misiles. No se nos ha colado nadie, por si acaso. Vámonos. Ay, Dios.
ahí. Oye. ¿Habéis visto qué bien se siente este arma cuando la disparas? Es una maravilla. Esto para mí, esto para mí. Cable grande, no lo quiero, gracias. Una caja de suministros, gracias. 9 milímetros. Digamos. Soplete, moito thank you. Abrir la bóveda, a ver qué nos da. ¡Vamos! Boom. ¿Qué tienes para mí? Una DP-28. ¿Me gusta? Una M45K. No me gusta. Eso, ¿no? Son 4.500, pero no, gracias. Máscara de soldar, vale. Otra M45. Oye, ¿qué pasa? Dale, vamos a ir soltando latas de comida. Más chapas de metal. Uf. Tenemos mucha pasta encima, ¿eh? Máscara de soldar la vamos a dejar. Porque es que tenemos esto. Que tenemos esta caja de aquí. Vamos a tirar la caja de suministro. Y nos vamos a llevar
Dos sopletes. Había otro soplete por algún lado, yo lo sé. Esos son players. Okay, bro. Bien. Vale, pues nos hemos quitado a los players de la nave del principio y a estos dos. Yo no creo que queden más players en la lobby, ¿no? No debería. Y este trae una mochila de comando. Eso sí me da pena dejarlo, ¿eh? Fíjate. Eso sí. Fijaros la cantidad de loot que dejamos por jugar en solitarios, ¿eh? ¡Qué pena! Queda otro player, ¿eh? Todo lo que hemos matado y queda otro player. Joder. Oye, pero ¿qué pasa en esta lobby? ¿Cuántos somos? Que me llevo, que me llevo. Venga, va. Madre mía, tío. ¿Todo el lobby contra mí o qué? ¿Cuántos players llevamos, chaval? Hemos visto ya tres tarjetas de comandante, o sea... Eso es un bot, creo. Eso creo que era un bot.
Uy, tenemos ya tres tarjetas de comandantes, o sea, hemos matado a los tres. ¿Qué es lo que pasa? Que la nave que yo pensé que se iban a pirar, no, han reparado la nave y ya han entrado a la lobby. Tres equipos muertos. Y creo que queda un player, ¿eh? O sea, creo que queda un compañero por ahí vivo. Vámonos, 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 vámonos. Bueno, que os vamos a la UCI, ¿no? Está guapa. La DP-28 esta está guapísima, tío. Es una pasada de arma esto. Está muy, muy guapa. Vamos. Upa. Si la nave está aquí, ¿cómo coño entraron? ¿Cómo entraron, tío? ¿Robarían otra nave? ¿Abrir una nave de bots o yo qué sé? Ya estamos cerca. No hay que cantar victoria todavía. Listo. GG. Gente, os espero que haya gustado esta partida. Daréis like si es así. Suscribiros si no lo estáis. Os dejo caer que ya tengo lo de los miembros del canal activado por si alguno se me quiere dar la suscripción tipo Twitch para apoyarme. Y nada, gente. Nos vemos en la próxima. Chao.